Madre Hola gente, ¿qué tal? Buenos días. Aquí me encontraba poniendo un poco de orden en mis actualizando los diferentes equipos, las diferentes distros. Y bueno, me veis aquí en mi Debian 12 Burrón con en mi equipito, en mi pequeño Slimbo One AMD Ryzen 7 4800H. Y estaba yo pensando una cosa, a ver si la compartís. Este vídeo quiero que sea un poquito interactivo, es decir, de aquí hacia allí y de allí hacia aquí. Que participéis conmigo en los comentarios porque, bueno, no sé, se me ha ocurrido, ¿no?, lanzar esta reflexión, este pensamiento. Y es algo a lo que los que vivimos, los que usamos las distros en este mundillo linuxero, a veces, pues seguramente nos lo hemos preguntado y nos lo hemos planteado más de una vez. Seguramente habréis visto a mucha gente decir, bueno, yo Debian sí es una roca para servidores, pero para el uso normal no, porque está muy desfasado el software, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y entonces mi pregunta es la siguiente. Un usuario normal y corriente, como tú y como yo, un usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, ¿puede vivir en Debian estable? ¿Se puede vivir, se puede vivir, trabajar, pasar el tiempo, yo qué sé, consumiendo contenido de internet o creando contenido? En definitiva, lo que se hace con cualquier distribución de las que existen, ¿se puede realmente estar, vivir, disfrutar y todo lo demás que acabe en AR en Debian estable? ¿Necesitamos de verdad una sí o sí, una rolling? ¿Necesitamos de verdad estar a la última? Esto es un poco comparable, yo creo, a la gente que siempre quiere el último teléfono móvil, que si usa Samsung, pues la última versión de Samsung, el último modelo, que si usa iPhone, el último iPhone, Xiaomi, Xiaomi, etcétera. Cuando realmente con un teléfono móvil podemos estar años y años. Lo que pasa es que ya sabemos, en este mundo del consumismo, las marcas siempre, pues, para vender, te sacan este que tiene un píxel más, el otro que tiene no sé qué, el otro que tiene no sé cuántos, chorradas varias, para vender, consumir, comprar, consumir, usar, tirar, volver a comprar, etcétera, ¿no? Entonces, con las distribuciones, ¿de verdad necesitamos? Estoy hablando de la gente normal, pero claro, algunos podrían decir, bueno, yo es que me dedico al desarrollo de no sé qué, necesito la última versión de esta librería, necesito la última versión de este software, pero de verdad para ti o para mí, para la gente común general, ¿necesitamos siempre estar a la última de lo último? Ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Navegadores web. En Debian tenemos la versión ESR, soporte extendido, pero siempre podemos acudir si queremos lo último, por lo que sea, que yo entiendo que la versión ESR se puede usar perfectamente para entrar en YouTube a ver a J Balvin o a C. Tangana o cualquier otro. Y se puede usar para cualquier otra cosa también, ¿no? Pues para una videoconferencia, para esto, para lo otro. Son muy pocos los servicios de internet que te digan que con el Firefox ASR no van a funcionar. Luego, tenemos la opción Flatpak, la tienda, como estáis viendo aquí, la tienda de aplicaciones Flatpak en Debian, realmente es muy fácil ponerla. Entonces, con esa conjunción de software que ya viene en los repositorios oficiales de Debian, que tampoco está tan trasera como muchos dicen, más software puntual que necesitemos por lo que sea, alguna cuestión que nos vaya la vida en ello, siempre podemos acudir a la tienda de Flatpak, que ya sabemos que es un método
digamos, más limpio, en el sentido de que tú te instalas una aplicación de ahí, está dentro de su contenedor, y cuando la quitas y se queda todo limpio. Entonces, podríamos usar esa combinación de software de repositorios de Debian estable más 4 aplicaciones, 5 las que necesitemos puntuales de Flashpass. ¿Se podría vivir realmente así? Que queremos otro navegador por lo que sea, siempre tenemos opción de acudir a la página de Google Chrome, nos bajamos el punto dev e instalamos el punto dev y ya está. El Brave lo mismo está para Debian también, Vivaldi lo mismo está para Debian también. Inclusive Microsoft Edge está para Debian sin tener que modificar nada del sistema de Debian, en el sentido que tú te bajas el punto dev de Google Chrome, tú instalas el Brave, por ejemplo, o instalas Microsoft Edge, te agregan sus propios repositorios para futuras actualizaciones que se vayan actualizando. Con esto tendrías el propio Firefox de Debian ESR, más, por otro lado, los navegadores propios Google Chrome, Brave y Edge, por poner estos, u Opera, que hay gente que le gusta Opera, no entiendo, pero bueno, fuera bromas, u Opera. Y es más, y tenemos la opción, la propia Mozilla ha sacado un repositorio dev con el paquete de Firefox compilado por ellos mismos y te lo dan en forma de repositorio apt, punto dev, ya sabéis. Tendríamos además esa baza del propio navegador directamente desde Mozilla, que es la opción que tengo yo. Tengo también instalado el ESR, no lo he quitado, pero uso normalmente el de Mozilla. Reproductores multimedia. ¿De verdad necesitamos un reproductor multimedia? ¿Qué es? Tenemos reproductores multimedia en Debian los que queramos. ¿Qué te puede hacer un reproductor multimedia 3 versiones más adelante que esté, o 2, en comparación con lo que tengan repositorios de Debian? Yo creo que nada. No te va a hacer chiribita, ni brilli, ni te va a hacer que te crezca el pelo o el pito. Yo creo que no. Entonces, para reproducir la música local, cualquier reproductor nos vale. OBS Studio. Estoy usando el OBS Studio 29.02 de repositorios de Debian estable, Debian 12, y veis que está grabando de maravilla. Cualquier otra cosa. Editores. Tenemos infinidad de editores. Terminales. Tenemos infinidad de terminales. No sé, vamos a buscar un poquito más por aquí. Audacity. Audacious. Clementine. Reproductores de vídeo para ver nuestros vídeos. Para webcam, Geparted, la suite ofimática de LibreOffice. También yo creo que para un uso normal, inclusive profesional, nos valdría perfectamente con la suite ofimática que traen repositorios Debian estable. Spotify también la podemos tener de manera oficial. VLC. ¿Quién no conoce el reproductor VLC? Universal, gestores de torrent, etcétera. Entonces, esto me llega a mí a pensar, la gente que dice que yo también tengo ARS, de hecho tengo dos ARS, un AR Plasma y un AR Genome. Y alguna vez yo también he dicho, bueno, pues en AR tiene lo último de lo último. Por ejemplo, a la gente que usa Manjaro se le machaca un poquito con el tema de que no es AR porque no está la última y que Manjaro se toma sus pausas para actualizar los paquetes. Aquí estamos hablando de actualizaciones normales, no de que venga una actualización de golpe y te rompa algo. No. Eso pasa hasta las mejores familias. Pero yo cuando estoy en AR Plasma, cuando estoy en AR Genome, mi forma de consumir contenido en estas distros últimas versiones, mi forma de crear contenido en estas distros últimas versiones, mi forma de encarar el sistema operativo con todo su ecosistema de aplicaciones,
no difiere de como lo hago en Debian 12 estable. Entonces algo yo creo que es psicológico, vuelvo a decir, a no ser que necesites una herramienta puntual, una librería puntual en su última versión, es porque te dediques a una cosa trascendental y no te funcione con esa versión de esa librería. Ya estamos hablando de trabajos superiores, pero para un uso trabajo normal como hago yo, ¿podría yo estar en Debian 12 estable toda su vida útil hasta que llegue Debian 13? ¿O necesito sí o sí estar siempre en una rolling como Arch, como OpenSUSE, Thumbleweed, etcétera? Yo creo que más de aquí, de arriba, psicológico. Más por decir, estoy en la última, como si te compras un modelo de móvil y a los 2 años te compras el superior. La misma marca, pero el modelo que acaben de lanzar. Es más porque al tenerlo en la mano, dices, bueno, si estoy en la última, ya soy mejor. Pero es porque es algo a lo que no han acostumbrado el propio mercado, la propia... las propias señales que nos van mandando, que siempre tenemos que tener el último coche, la última nevera, el último teléfono, el último micrófono. Con los micrófonos pasa igual, cada año sacan las mismas marcas, un modelo. Este te hace un poquito mejor porque te recoge la R mejor que el otro, que te recogía la R un poco más apagada, y es el mismo micrófono. Con los detergentes pasa igual. Vamos a poner el caso de, yo qué sé, fregaplatos, por no decir marca. Fregaplatos Plus. Dentro de un año, como la otra marca han lanzado otro, fregaplatos Plus brillante. ¿Qué pasa? Que el fregaplatos del año pasado ya no lavaba los platos, lo dejaba hecho esto una mierda, como lo de Villa Abajo. A los 2 años siguientes, fregaplatos Plus Pro. Ya es Pro y es el mismo fregaplatos. Entonces, ¿qué pensáis? ¿De verdad necesitamos siempre estar a la última en una distribución con sus herramientas? Cuando en otra distribución que no sea Rolling, también sus herramientas son soportadas, su kernel también soportado, con sus parches de seguridad, con sus cosas, con su software, con sus librerías, también soportadas en el caso de Debian, aunque estemos en algunas versiones, que no son tantas anteriores, seguimos teniendo la misma seguridad que en una que sea Rolling, que no podemos tener cierto software puntual. ¿De verdad nos hace falta tener ese software puntual sí o sí a la última? Y es algo que también me aplico porque ya sabéis que tengo 2 ARs y siempre estoy en ese sentido a la última. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Qué pensáis sobre este tema? Podéis dejármelo abajo en la cajita de comentarios si estimáis oportuno. Y de verdad me podéis comentar si queréis, si tenéis ambas, si tenéis varias distros, por ejemplo, ambas ramas, una Rolling, otra no. Sí, sois diferentes cada vez que entráis en una distro Rolling o en una distro Arch, porque yo, a mí me veis cuando hago vídeos de Arch y cuando hago vídeos desde Debian, no me notáis diferente, que no, soy lo mismo de guapo de siempre, hablo lo mismo, es lo mismo, no me siento especial por estar en Arch, ni me siento menos por estar en Debian porque tenga 2 versiones menos de este software y en Arch tenga 2 versiones más del mismo software. Ok, dejámoslo abajo en la cajita de comentarios, que me quiero enterar, os leeré a todos y ahí hacemos un debate a ver si es si no se puede estar en Debian, como dice la gente, porque es muy vieja.